Hola, buenos días amigos de Sinaloa en Día. Como les decía, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión que se está haciendo completamente en vivo, en donde estamos hablando de las condiciones del tiempo. A lo mejor tú ya te diste cuenta, a lo mejor todavía no. Nos encontramos desde Playa Norte, esta etapa que ha sido remodelada de los trabajos que ha comandado el gobierno estatal junto al gobierno municipal para que Mazatlán tenga una imagen diferente, tenga más atractivos, tenga más espacios en los que tú puedas venir a hacer ejercicio, en los que puedas tomar tu foto de retrato, que puedas hacer ejercicio, en la que puedas disfrutar sencillamente de venir a sentarte y contemplar el maravilloso mar o el cachito de costa que nos tocó. Cachito decimos, ¿no? Pero es realmente una vasta extensión, un gran territorio que tenemos para contemplar aquí en Mazatlán. Les decimos, estamos desde Playa Norte, gracias a todos los que nos están escribiendo. Anaid Satarain, perdón, dice Mazatlán, en tus playas, con pasión me enamoré. Gloria Esther Hermosillo dice muchos saludos. Ramón Hernández, también saludos para ti que nos estás viendo desde Monterrey, Nuevo León. Carla Verduzco, ¿dónde andas, Carla? Muchos saludos. Estamos en Playa Norte, es la etapa remodelada, es la etapa que te queremos mostrar, bueno, en la que te hemos venido mostrando en diferentes transmisiones, pero esperemos y ahorita que está un poquito como calmada la cosa, por allá están los trabajadores, de hecho, adecuando esto que va a ser el restaurante que existía en ese sitio hace antier. Precisamente te compartimos información sobre eso. El secretario de Obras, el titular de Obras Públicas Municipal, nos compartía que va a ser un restaurante. Todavía no se sabe cómo se va a operar, quién lo va a operar. Se habla hasta el momento que se iba a otorgar para sus antiguos dueños. Recordemos que allá había un restaurante junto con unas tiendas de souvenirs. Ahora va a seguir ahí el restaurante a un costado donde ustedes están viendo. Se tienen los baños. Acá atrásito donde nosotros estamos, ahorita voy a voltear la pantalla para allá, bueno, la cámara para allá, Brian, que es Brian Chavarín, que les está llevando las imágenes aquí atrás, está una de las tiendas de souvenirs, pero como les digo, los masajes también van a estar, sí, son vestidores, son creo que ahí va a ser también área para que den masajes, porque recordemos que aquí vienen bastantes personas que gustan de nadar. Entonces son baños, son vestidores y están adaptando creo que otra pequeña área por acá también. Pero les estamos diciendo, lo que terminan eso, en lo que terminan las obras, hay muchas personas, muchas, bastantes que están veniendo a contemplar así sencillamente como les decimos, sentarte en la orillita de esta explanada, disfrutar. Hay unos que están nadando, ahí al fondo ustedes los están viendo. Nos siguen mandando saludos, Atenea Flores, hola. Feliz Sabadito, dice saludos desde La Paz, Baja California. Dulce Amador, buenos días, gracias por compartir mi bello puerto, saludos desde Las Vegas, Nevada, muchos saludos hasta allá. Elizabeth Sánchez dice saludos desde California. Chivis Bretón nos está mandando saludos desde Durango y dice que ya quiere venir a Mazatlán, acá te estamos esperando. Diego Sánchez, muchos saludos, también para Juan Beltrán que nos está viendo desde Culiacán. Byron Torres dice saludos desde Los Ángeles, California, nos vemos en abril en el evento de las motos, la semana de la moto, muchos se están preparando para esa semana, para la Semana Santa que es antes, para el carnaval, para todos los eventos que tenemos, bueno, la serie de eventos que tenemos aquí en Mazatlán y que queremos que lo compartas con nosotros, que compartas la fiesta con nosotros. Correcaminos dice excelente sábado, Giovanni Ramos dice hello, buenos días, espero respuesta para subir el Cerro de los Chivos, es cierto. ¿Cuál es el Cerro de los Chivos? O sea, ¿nos vamos a cruzar a la isla? O ubícame, por favor, Giovanni Ramos. Y ya estuvieras aquí. Déjate venir, nos vamos ahorita. ¿No? La isla de venado, la isla de los chivos y la isla de los pájaros. A ver, la gente no vio cuál señalaste y cuál señalaste. Ponte ahí en la orilla y yo te grabo y les vas a decir cuál es cuál. Ten. Bueno, mira. A ver si se ve la manita. ¿No se va a ver? Sí, sí se debe ver. Esta es la isla de venados. Esta, llamada la isla del medio, es la isla de los chivos y esta, la isla de los pájaros. Bueno, ok, ¿reprobó o no reprobó, Brian? Ustedes lo dicen. Edith Rezavilla dice, Yay, me encanta, saludos desde Delicias, Chihuahua. Coti Hernández, muchos saludos desde Los Ángeles, California. Sergio Cuco, perdón, saludos desde Alcorta, Argentina. Sergio Martínez dice... Saludos amigos de Cell, Yubi y Brian, excelente día para todos ustedes que nos están viendo.
Estamos a una temperatura por alrededor de los 24 grados centígrados, varía, de repente sube a 25 grados. Recordemos que la sensación térmica cambia bastante. ¿Por qué? Porque nuestro cielo ahora sí no está completamente despejado, está parcialmente con nubes. Esto quiere decir que nuestro sol se va a ocultar por algunos tiempos. Esto nos va a dar espacio de que sentamos más frío. Pero como les decimos, estamos ahorita con nuestro sol saludándonos directamente a la cara. Estamos a una temperatura de 24 grados centígrados. La sensación térmica es por alrededor de los 25, 26. Varía, sentimos poquito calor nada más, pero son temperaturas frescas. Temperaturas que se van a extender o van a ser prácticamente iguales para este domingo. No tenemos probabilidad de lluvias para este domingo ni para la siguiente semana, pero vamos a seguir al pendiente de lo que informe el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos saludando también a Valerie Villalejos Aragón, que nos está mandando saludos desde su casa. José García dice, qué rollo, mija. Indra Valencia, lo más hermoso que pueda haber, saludos desde Los Cabos, Baja California Sur. López López dice saludos desde Mexicali. Brenda Venegas, hermoso Mazatlán. Alfredo Sánchez dice, como Mazatlán no hay dos. José Cortés, saludos desde Zacatecas. Precisamente en Zacatecas hay gente aquí de Zacatecas, de Sombrerete específicamente, su pueblo mágico, uno de sus pueblos mágicos. Y nos venían a hacer la promoción o la invitación para toda la gente de Sinaloa, que nosotros vamos a hacer un espacio, un reportaje precisamente para que tú lo conozcas. Lo que van a celebrar es la feria de regional de la Candelaria. Ellos van a tener del 20 de enero hacia, si no me equivoco, al 8 de enero, digo al 8 de febrero, va a terminar, van a ser varios días que van a tener espectáculos, va a estar Pepe Aguilar, o sea, va a haber diferentes artistas en conciertos, va a haber actividades culturales. Mike Salazar, los está mencionando Brian, un comediante famoso que estará dando pues su stand-up allá en Sombrerete, en esta fiesta, en esta feria. Entonces estaremos dándote la información más adelante, pero nos acordaste, José Cortés, porque nos estás saludando desde Zacatecas. Samir López dice, saludos a Samir López para Kitsia Mesa de Culiacán, muchos saludos. Chivis Bretón dice, hola, saludos desde Durango, yo también ya quiero ir, soy Ciari, muchos saludos. Sergio dice que está agradable el clima en este sábado. Sinaloa, 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 así se llama en Facebook. Dice, saludos desde Oregon, Estados Unidos. Eric Humberto nos está mandando saludos desde Badiraguato. Carlos Chavira dice, díganle a mi novia Alondra Gastelum que la amo. Ahí está el mensaje de Carlos, de parte de Carlos Chavira Pineda. Te ama, Alondra. Valerie Villalejos dice, el paseo en barco. Hay diferentes actividades que puedes hacer ahorita. De hecho, hoy no vemos tantos barcos. Yo creo que están apenas saliendo de aquel lado, porque recordemos, por allá están los embarcaderos o para salir. Y por acá también, por la zona dorada. De hecho, allá se ve uno lejos, 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 lejos. Pero yo creo que apenas es muy temprano para que salga. Pero se pueden venir a hacer cualquier actividad acá en Mazatlán. Daniela Olais nos está mandando saludos desde Cuernavaca, Morelos. Dice que ya extraño horrores Mazatlán. Richard Cervantes dice, la del medio, o sea, la isla del medio es la de los venados. Ya te corrigieron, Brian. Ah, bueno, no sé, Richard, te está diciendo eso. Néstor Maldonado, saludos desde Monterrey. Justi García desde San Jacinto, California. Aurora Guadalupe desde Ciudad Juárez. Dice Cristian que le gustaría conocer por acá para Mazatlán. Arturo Zuna nos está mandando saludos desde Los Cabos, San Lucas. Gustavo Lamarque desde Canadá, a menos de 40 grados centígrados. Yocho Antonio dice, qué bonito es mi Puerto Viejo. Ya me lo voy, mándenme muchos saludos hasta Tijuana. Muchos saludos, Yocho Antonio. Esperemos y dan la oportunidad ya de visitar Mazatlán, que tanto extrañas. Normita Álvarez dice, me encantan. Esas playas son las mejores. Ana Virginia dice que en la playa no se siente el frío. Yupi, de hecho hay gente allá adentro en el mar y no sé cómo no siente que está helado el agua, no sé. Georgina Cherlín dice, saludos desde Escuinapa, buen día. Elisa Romero nos está viendo desde Coahuila. Dice que el amanecer en Mazatlán es único y que ya estarán acá. Si Dios quiere, en Semana Santa, muchos saludos y acá los esperamos. Ana Virginia nos está mandando saludos desde Monterrey, Nuevo León. Jesús Nava, buenos días. Berenice de la Rosa dice que extraña Mazatlán y nos está viendo desde Monterrey.
Natalie Rocha nos está mandando saludos a la familia Pérez de Juan Aldama en Zacatecas. Mari Sánchez desde Culiacán. Rosy Reyes desde Los Cabos dice que acaba de venir en carnaval. Byron Torres dice te amo en mi Mazatlán. José Pati dice saludos desde Dallas, Texas, y soy de Culiacán, Sinaloa. Muchos saludos. Néstor Delgado dice menciona lugares para visitar en Mazatlán, la playa, las islas, en paseos por catamarán, en kayak, por como te quieras ir, es más, nadando, se pueden ir algunos a la isla. Pero no, no es cierto, la isla de la piedra también. ¿Qué podemos más visitar en Mazatlán? Su centro histórico, la zona dorada, si quieres ir un poquito más de antro. O en la Avenida del Mar también hay zonas de antros. O la de marina. Bares en centro histórico. Un yatecito. En la marina, donde les decía, pueden agarrar esas actividades. ¿Qué más podemos visitar en Mazatlán? El bosque de la ciudad, su acuario. Se pueden ir, aquí está cerquita Concordia por un raspado. Pues también pueden ir, aprovechar esta ruta que tenemos. Puedes visitar cualquier restaurante y créeme que vas a comer muy rico. Manguer dice, saludos, andas perdida. ¿Dónde andas, Manguer? De hecho, en un ratito más te voy a llamar para ver cómo andamos en promoción, en los preparativos, para ya sabes qué cosa. Entonces, estamos muy al pendiente de todos los saludos, comentarios, críticas, lo que tengas que decirnos a través de Sinaloa en Línea. Nosotros estamos agradeciendo que nos estés dando tu atención en esta mañana de sabadito. Ya mañana es domingo, es el descanso para muchos. En cuestión laboral, para otros seguimos trabajando, pero estamos muy gustosos de seguirte informando. Dice Gaby de Ramos, qué hermoso día, allá andan las candidatas a reina de mi pueblo, Sombrerete, Zacatecas, en rueda de prensa. Justamente es lo que mencionaba hace un momento Gaby de Ramos, muy guapas, y muy elegantes y muy amables, la verdad. Ojalá y les vaya de lo mejor en esta fiesta zacatecana, en Sombrerete en específico, un pueblo mágico que tienen que conocer. Le estamos haciendo el comercial porque realmente nos enamoraron con el video que traen, con la propuesta, con los eventos que van a presentar. Entonces, ojalá y mucha gente los visite en esta feria regional en Sombrerete, en Zacatecas, un hermoso pueblo mágico. Cristian Ricardo dice que nos vemos en mayo. Saludos a Coatzacoalcos. Enrique Luis López dice saludos desde La Noria, Sinaloa, de parte de Luis Núñez. Sergio Martínez dice hagan una transmisión desde Los Cerritos. Otra atracción natural en Mazatlán. Reyes Franco dice saludos desde Veracruz. Mar Azul dice amo Mazatlán, es único, me fascina. Susan Guerrero está viéndonos desde Villa Juárez y dice que es hermoso Mazatlán. Zap está preguntando, ¿ya no hay cochinero en malecón? Realmente todavía están abiertas las banquetas, precisamente ahora están sobre también el otro carril donde están el lado de los hoteles, perdón, ampliando la banqueta. Entonces sí hay como que, si quieren evitar el malecón en esos momentos, para que agilicen los trabajos lo más rápido que puedan ahí las personas encargadas de la obra, pues háganlo, porque si pueden evitar el malecón en esos momentos, como les digo, lo eviten poquito, ya lo pueden visitar el lunes, a lo mejor, a partir del lunes. Javier Flores, es como el reportaje del Faro de Mazatlán, que hay mucha gente que está subiendo, que de repente como que molesta, o no molesta, sino estorba poquito a los trabajadores que están actuando o laborando, valga la redundancia, ahí en el Faro de Mazatlán. Entonces estamos llevándote esa información de los avances de las obras, de los proyectos, de los trabajos que se están haciendo en Mazatlán, pues para matar un poquito tu curiosidad y también para estar al pendiente de lo que se está haciendo. Dice Javier Flores que quiere venir, él nos está saludando desde Pachuca. Juan Carlos nos está viendo desde Toluca. Ari Choi nos está viendo desde Culiacán. Pupi está preguntando dónde es, estamos en Playa Norte, esta área que también fue remodelada, ustedes se pueden dar cuenta que no luce completamente igual a como se encontraba, a lo mejor tú no lo conocías, pero ahora lo puedes conocer a través de esta transmisión y te lo agradecemos mucho. Jenny Bolanos dice saludos desde Las Vegas. Dice Raimundo Pérez que está mandando saludos a los tejuinos del Chapulín en Colorado. Ah, el Chapulín Colorado. David Adame dice, los acaba de ver grabando. Ánimo, muchas gracias, muchos saludos. Si nos ven en la calle, échenos el grito, aunque sea. Díganos locos o algo así. Pero vamos a saludarlos, los vamos. Créanme, no les vamos a hacer cara chueca o algo así. No, estamos, de hecho, muy felices de que
nos vean en la calle, de que se acerquen, de que nos digan, de que nos, lo que tengan que comentarnos, nosotros estamos fascinados porque estén con nosotros colaborando en Sinaloa en Línea, porque ustedes son los colaboradores, porque ustedes nos dicen qué es lo que quieren conocer, qué es lo que extrañan del puerto, qué es lo que quieren ver aquí en pantalla, y es lo que estamos haciendo para ti. Estamos ahora desde Playa Norte, gracias David Adame. Aurora Guadalupe dice saludos a la familia Osuna Burgos. Estrella González dice que quiere regresar pronto y nos está mandando saludos desde Querétaro. Pablo Alanís nos está viendo desde Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Almo nos está, creo, no sé, nada más escribió Ángela Peralta. Ah, yo creo que los lugares que quieren visitar, ¿verdad? Saludos para Dana Isabela de parte de su tío Samir López. Julio López, buenos días. No te habíamos visto en la transmisión. Gracias por poner el cafecito. Almo dice Mazatlán Cultural. Saúl Ayón dice, pongan regaderas en la alberca que está en la playa, ocupa mantenimiento. Alberca que está en la playa. Ah, estamos hablando allá, ¿verdad? De la Carpa Olivera. Me imagino que estás hablando de esa, ¿verdad? Mónica Fernández, entrevista al de sin camisa. Ay. Mónica, fíjate que siempre proceso los saludos y hoy me fui como hilo de media leyendo los saludos. Mónica, muchas gracias. Ludy Sauceda nos está viendo desde Monterrey, Nuevo León. Teodor Silva nos está diciendo que es un bonito lugar y ahí nos va a ver en Semana Santa. Nos está viendo ahorita desde Monterrey. Desde la Ciudad de México nos está viendo Pablo Alonso, dicharachero, dice. Ramiro Carrillo desde Zapopan, Jalisco. Orlando Angulo, muchos saludos. Justi García dice, familia García, muchos saludos y a Chabela y a Don Chuy, extraño su puerto y es un buen trabajo, muchas gracias. Nayeli Sato dice, hola, saludos, que tengan un lindo fin de semana y qué bello amaneció hoy en Mazatlán desde la Ciudad de México, saludos a mi familia que está en Mazatlán, a la familia Zamudio Pérez en específico que viven en el Fobiste, muchos saludos. Mónica se enamoró en esta transmisión, completamente se enamoró. Y te lo está llevando a la pantalla, Brian, se me hace también. Entonces, gracias, saludos a todos los que nos estén observando, a los que están agarrando cura, ¿por qué no también decirlo? Estamos en una temperatura por alrededor de los 24 grados centígrados. Ya estamos llegando al final de la transmisión. Si quieren ver algo más de Mazatlán, hoy es el día, hoy te lo podemos mostrar. Hoy porque es un sabadito en el que queremos que te la pases bien, que te la pases a gusto. Si extrañas Mazatlán, si quieres ver alguna otra parte, tú escríbelo aquí en esta transmisión. También lo puedes hacer vía inbox en esta fanpage también de Sinaloa en Línea. Como puedes visitar el portal www.sinaloaenlinea.com o visitar las otras redes sociales que manejamos, que es Twitter e Instagram. Igualito el mismo nombre, Sinaloa en Línea. No nos vas a confundir, no te vas a perder. Nosotros te vamos a orientar en esta información que debes de conocer. Ros Solita dice, qué hermoso desde Colombia. Servando Chávez nos está viendo desde Jiménez, Chihuahua. Oscar Monti, saludos de Córdoba. Miguel Vázquez desde Orizaba, Veracruz. Margaret Bazán desde Culiacán. Daniel Villanueva desde Navolato, Sinaloa. Que nos ven en Carnaval 2018, dice Dicharachero. Orlando dice, saludos desde el Tamarindo de Orlando. Ani Rangel, Ensenada, Baja California. Delia, Ana dice saludos desde Delicias, Chihuahua. ¿Cómo será Delicias? Me intriga porque, no sé, me llama la atención el nombre. No sé, me fui por lo gastronómico otra vez, ¿verdad? Por la comida. Díganos, descríbanos desde dónde nos están viendo, cómo es allá y cómo ven que está el puerto, porque realmente el puerto hoy está muy a gusto para salir a pasear. Ojalá y lo aprovechen. Si tienes la oportunidad de salir temprano del trabajo o de apurarte y hacerlo lo más rápido posible, hazlo y vente a sentar, aunque sea en la orillita de la playa, y a tener un excelente fin de semana que nosotros te vamos a estar recomendando qué hacer a través de Sinal en Línea, pero también vamos a estar deseándote que te vaya de lo mejor. Nos vamos a despedir porque nada más así íbamos a hablar de las condiciones del tiempo. Ya te saludamos, ya te recomendamos otro lugar y creo que ya mucha gente se enamoró a través de la transmisión, pero nos vamos a ver más adelante. Tenemos más que mostrarte. Esto es Mazatlán, este es Sinaloa en Línea y te dejamos aquí en la playa, en Playa Norte.